gracias por estar con nosotros totalmente en vivo en este día del inmaculado corazón de maría un gustazo tener eh, pues este programa ya que pues se refiere a un a un santo mexicano todavía no lo es pero va por ese camino a los altares para ello me congratulo en saludar al padre david padrón misionero del espíritu santo quien lleva esta causa del de, de padre Moisés eh, se me hace algo hermoso y a nuestro hermano y amigo Mauricio Alfonso Guizar que ya está preparando para su operación pero aquí está con nosotros así que lo saludo con mucho afecto a los dos gracias gracias por estar con nosotros gracias gracias sí, sí. y pues Mauricio cuéntanos un poquito antes de empezar de tu peregrinación qué va a haber, cuéntanos por favor sí. este les agradezco mucho la oportunidad solo quisiera este mencionar antes que el padre está en Roma y es el postulador de las causas de, de beatificación y canonización de, de los miembros de las obras de la cruz, incluida la Beata Conchita Cabrera de Armida, el padre este Moisés Lira, el padre eh, Félix de Jesús Ruggeri y otros, el padre Pablo, ¿cómo se llama? Pablo María Guzmán, un, un hombre de una espiritualidad bárbara, etcétera. Entonces, este es un privilegio que lo tengamos desde Roma, desde ahorita padre. Y este, y solamente un pequeño comercial, este, para quienes quieran apuntarse a nuestra peregrinación que sale el 6 de octubre eh, a Tierra Santa, a santuarios marianos de España. Francia y Medugori se pueden apuntar. Este, por ahí está circulando eh, un eh, video que hicimos para promover esto. Bueno, ahí está la información. Ahí está la información eh, para quien esté interesado y tener un encuentro vivo de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús resucitado y Nuestra Madre Santísima. Ahí está la información. Eh, octubre 6 salimos y son cuatro días. Muchas gracias y ahora sí comenzamos, si son tan gentiles. Bueno, pues eh, una vez que, que Mauricio nos invita a la programación, que es una maravilla poder, poder hacer estos viajes, son un motivo de conversión, de ayuda espiritual muy grande. Yo creo que eso es muy importante que lo sepamos y si el Señor te, te hace ese llamado, pues, pues escúchalo y ve, vale la pena. Padre David, un gusto tenerlo con nosotros. Cuéntenos un poquito de cómo, cómo el Beato lo alcanza a usted. Está ya por ser proclamado Beato, el Padre sí. Moisés Lira. Cuéntenos cómo, cómo, cómo llega a usted esta causa. Sí, muchas gracias, eh, Ceci, por abrirnos este espacio aquí en el canal de Mundo Católico. Gracias también a la invitación que amablemente me, me hizo Mauricio para compartir con ustedes acerca de la vida de la misión del venerable siervo de dios el padre moisés Lira serafín misionero del espíritu santo pues bueno cómo llega cómo llega esta causa verdad este, que, que hablaremos un poco también del, del proceso que he ido viviendo pues llega por, por gracia de dios verdad porque hace un par de años los misioneros del espíritu santo tuvimos capítulo general que pues es donde se elige a los nuevos eh, hermanos que animan a la congregación, de, el gobierno general de la congregación, y pues ellos distribuyen las tareas que, que realizamos algunos de los miembros de la congregación para servicios específicos, como es el de postulador de las causas. El padre Alfredo Ancona, misionero del Espíritu Santo, por 12 años, él llevó adelante las causas y bueno, obtuvo también con su, con su dedicación, con su ministerio, pues nada más y nada menos que la beatificación de nuestra querida Concepción Cabrera de Armida, pero también durante su servicio se logró el decreto de venerabilidad del padre Moisés Lira, de, del padre Pablo María Guzmán, de por ejemplo, también colaboró con la causa de Vasco de Quiroga, del padre Raimundo Jardón, entonces pues realizó un trabajo... Eh, verdaderamente admirable y, y bueno pues nosotros tenemos eh, esta misión de que cada cierto tiempo vamos rotando de los servicios eh, concluyan sus dos periodos de, de postulador y bueno pues por, por gracia de Dios me pidieron a mí que continuara con, con este servicio y es así que, que esta causa llega más bien las causas llegan a mi vida verdad de, de, de misionero y estoy actualmente llevando las ocho causas que están dentro de la familia de la cruz. ¿verdad? No, usted, nada, nada más y nada menos. Qué, qué, qué difícil llevar las ocho causas. Sí, pero sí. bueno, el Señor da la gracia, ¿verdad?, para, para poder realizar este servicio y, bueno, pues para gloria de Él y para el bien de la iglesia y para muchas personas que puedan conocer estas vidas y a través de ellos enamorarse del Señor. Eh, vivir el evangelio y sobre todo sentirnos motivados a que cada uno de nosotros desde nuestro particular estado de vida podamos responder también a la llamada a la santidad que el Señor nos hace claro. yo quería preguntarle Padre, ¿podría decirnos cuáles son las ocho causas para las personas que no conocen este, sí, así claro más? que sí eh, bueno la, 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 la que está ya en la etapa de, de beatificación previa a la canonización es Concepción Cabrera de Armida, esta gran mujer mística, laica, madre de familia, esposa, apóstol, que bueno, es un gigante de la santidad, de lo que el Señor hizo a través de ella y en ella. Luego tenemos en la etapa de venerables, es decir, la etapa previa a la beatificación, ahí tenemos a Monseñor Ramón Ibarri González, que fue arzobispo de Puebla. Eh, a él pues es llamado incluso por Conchita y así lo consideramos el padre de las obras de la cruz porque él se comprometió a luchar a dar su vida por las obras de la cruz en la Iglesia. Gracias, Luego tenemos a el venerable Félix de Jesús Ruyer, nuestro fundador, oh, también un apóstol incansable, un sacerdote, un contemplativo, pues de una talla también enorme de, de la santidad que el Señor suscitó en su corazón. Y luego tenemos a el venerable Moisés Lira Serafín, que es de quien hablaremos hoy, que fue el primer misionero del Espíritu Santo formado por el padre Félix y que fue el primer miembro de esta congregación desde su fundación, y el venerable Pablo María Guzmán, que él fue también de los primeros misioneros del Espíritu Santo, un místico, un contemplativo también, que gracias a él pues bueno, también tenemos otra congregación las misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad, que forman parte de la familia de la cruz. Ellos son los venerables que estamos también llevando la causa. Y luego llevamos la causa de tres siervos de Dios, es decir, personas que están en el camino a ser reconocidas sus virtudes heroicas para que puedan ser proclamados venerables. Y ellos están ya los tres en fase romana. Tenemos al hermano Alfonso Pérez Larios que es hermano de un beato mártir mexicano. Entonces, eh, su hermano ah. de sangre entró en nuestra congregación y fue un hermano, él no fue sacerdote, yo le digo el San Martín de Porres mexicano, porque es de una espiritualidad del ordinario, de la sencillez, que vivió en su servicio, pues un hombre muy generoso en su vida y en su ofrenda a Dios. Y luego tenemos a dos cofundadoras de congregaciones de la familia de la Cruz la sierva de Dios Ana María Gómez Campos, que Ajá. ella es la cofundadora, junto con el padre Félix de Jesús Rouget, de la congregación de las hijas del Espíritu Santo, y tenemos también a la madre Marta y Ibarrola, que junto con el padre eh, Edmundo Iturbide, misionero del Espíritu Santo, fundaron la congregación religiosa de las hermanas de la Vera Cruz, hijas de la iglesia. Entonces, Ajá. tenemos estas ocho causas, ¿verdad?, que el Señor, pues bueno, a través de estos hermanos y hermanas nuestros, bendijo a la Iglesia de México y del mundo, pues con las obras apostólicas que a través de ellos suscitó. ¡Ay, qué Uy. increíble! ¿Cuántos frutos, cuánta uh, fertilidad espiritual podemos decir, verdad? Así es, y bueno, esperemos que sean los primeros de muchos santos que las obras de la cruz puedan suscitar en la iglesia y para la iglesia, ¿verdad?, de esa acción del espíritu que pues el Señor ha ido haciendo, porque por ejemplo hay otras causas vinculadas a la espiritualidad de la cruz como el siervo de Dios Luis María Martínez, arzobispo primado de México, que bueno que también fue director espiritual de la beata Concepción Cabrera y que también está vinculado, aunque no le estamos llevando en este momento nosotros, pero pues está vinculada. Vamos a escuchar hoy, el padre Moisés participó en unas misiones con San Rafael Guizar y Valencia, por ejemplo. Entonces, pues también está vinculado con esta otra causa. Y así, pues bueno, como decimos ordinariamente, la santidad se da en racimos, ¿verdad? Y donde hay un santo, generalmente el espíritu suscita otros caminos de santidad y va contagiándose ese deseo de responder a Dios, ese deseo de hacer la voluntad de Dios y pues va suscitando como hemos visto en otras espiritualidades pues que estos santos se conocen se tratan se ayudan a caminar juntos en la santidad y así el espíritu va haciendo su obra en la iglesia mm, qué padre qué bonito eh, padre David cuéntenos un poquito de la vida de, de monseñor no, de monseñor del siervo de dios hemos cuéntenos por favor Sí, claro que sí vamos a, a iniciar pues compartiendo acerca de sus orígenes verdad él nació en la ciudad de Zacatlán, Puebla, conocido como Zacatlán de las Manzanas. Nace el 16 de septiembre de 1893 y sus padres, pues eh, nació en el seno de una familia sencilla, ¿verdad? Su padre era profesor de, de, de escuela rural y su madre era una ama de casa. Él fue el más pequeño de siete hermanos y, pues, como era la costumbre de su tiempo, Dos días después de su nacimiento fue bautizado. Eh, casi por cumplir los cinco años, muy pequeño, falleció su madre y esta pérdida va a marcar significativamente la vida del siervo de Dios y el rumbo que tomó la familia, porque pues a partir de ahí su padre como profesor se fue mm, eh, yendo a diferentes lugares a vivir donde lo, lo, lo enviaban a trabajar. Eh, luego a los siete años, por ejemplo, la familia se traslada a, a Mosoc, en Puebla, y ahí hizo su primera comunión. Y es interesante porque un niño a los siete años que hace la primera comunión y cuenta en sus, en sus escritos autobiográficos que ese día él lo quería pasar en el silencio con Jesús. Imagínense un niño de siete años que tiene ese recuerdo que lo único que recordaba era que quería estar con el Señor. Entonces ya el Señor empezaba a sembrar ahí, ¿verdad?, la semilla de la gracia y de la respuesta de este, de este niño. Posteriormente, cuando él tenía 13 años, su papá se volvió a casar y esto hizo que al a adolescente Moisés, 13 años, con todo lo que sabemos que implica la adolescencia, lo mismo que sucede hoy sucedía hace un siglo, ¿verdad? Con los adolescentes, seguramente con otros eh, elementos de la vida cotidiana, pero los seres humanos somos los mismos. Entonces, este jovencito, este adolescente, lo dejan a cargo del señor cura del pueblo, eh, que se llamaba Francisco Javier Hernández. Él lo va a ayudar a que siga estudiando. Y a los 15 años conoce a una religiosa, una misionera josefina, la madre Victoria Ortega, quien lo va a orientar y le va a preguntar, algo vio ya en este muchacho que ayudaba en la parroquia, que era acólito, le va a preguntar que si no quería él ser sacerdote. Y pues él le dice que sí, ¿verdad? Moisés le dice que sí. Y entonces esta religiosa, gracias a ella, lo va a conectar, lo va a presentar con una señorita que era bienhechora de sacerdotes y de seminaristas en Puebla que se llamaba Petra Munive. Petra Munive lo va a apoyar y va a encontrar Moisés en ella no solamente un apoyo económico, sino también esa figura materna que, que él había, que no había tenido. Entonces, gracias a, al apoyo de esta persona, de Petra Munive, él logra estudiar a los 17 años un año de comercio y ahí, en esa época, clarificó su vocación al sacerdocio y en 1911, imaginémonos ya, ya iniciada la Revolución Mexicana, en 1911 ingresó al Seminario Palafoxiano de Puebla. Ahí realizó los estudios de latín hasta el año de 1914. Sabemos bien que eran años difíciles para la nación mexicana, años de persecución y en medio de todas esas dificultades el joven Moisés empieza a responder a la llamada vocacional. Aquí hago un paréntesis porque en ese tiempo era arzobispo de Puebla, Monseñor Ramón Ibarri González, que ahora es venerable también. Entonces esto es interesante porque pues se conocieron era su obispo de Moisés y era pues obviamente el responsable último de estos seminaristas. Y es ahí, en ese momento donde la nación está en las dificultades, ¿verdad? Que Moisés va a tener un encuentro que va a marcar su vida, porque se estaba haciendo el, ya la planeación para la fundación de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. El padre Félix de Jesús Ruyer regresa de Europa, él era sacerdote marista en ese tiempo, para llevar a cabo la fundación. Y el obispo de Puebla invita al padre Félix a que hable con sus seminaristas y le dice: Si alguno tiene la vocación, se lo lleva, ¿verdad? Por mí no hay problema. Entonces el padre Félix va y habla con los seminaristas. Y ahí, estando en el seminario, oyendo a aquel sacerdote francés que les hablaba de esta nueva fundación, que le iba a dar mucha gloria a Dios, que venía a responder a la petición de Jesús, que él hacía directamente, obviamente sin hablar públicamente de las revelaciones de la Beata Concepción Cabrera, pero el Padre Félix les decía que Jesús quería esta congregación, etcétera, y dice el padre Moisés, que cuando el padre Félix les preguntó, ¿alguno de ustedes quiere venir conmigo a iniciar esta gran empresa? Nadie levantó la mano, ¿verdad? Y él sintió interiormente ese deseo y dijo, yo, yo me voy con usted, padre. Pero ¿verdad? esto es muy interesante, les voy a decir por qué, porque miren, en 1912, dos años antes de este encuentro, en unos ejercicios espirituales que el padre Moisés tuvo ya como seminarista, él sintió la llamada a la vida religiosa. Él sentía ya ese deseo de consagrarse a Dios en la vida religiosa. Y este señor cura del que les hablé antes, él lo orientaba a otra congregación, le decía que se fuera con los padres oratorianos de San Felipe Neri. Y entonces, por providencia de Dios, el padre Moisés no se fue, siguió en el seminario y dos años después tiene este encuentro. Y ahí es donde siente que el Señor lo llama a iniciar esta congregación, pues que se estaba fundando, como el Señor le había dicho a la beata Conchita Cabrera, en medio de la agonía de la nación. Estaba la persecución religiosa. De hecho, el padre Moisés, siendo seminarista, fue encarcelado, conoció la persecución en su propia carne. Y estando en la prisión, ¿verdad? Por algunos días, pues él tuvo la oportunidad no de ser un mártir, ¿verdad? Con el derramamiento de la sangre, pero sí de ser perseguido por el, ser, el simple hecho de ser cristiano y de ser seminarista. Entonces podemos considerar que esa semilla martirial estaba ya sembrada también en la vocación de este siervo de Dios, de este venerable. Entonces, el 25 de diciembre de 1914, el padre Moisés, bueno, el seminarista, ¿verdad? Moisés participa en la fundación canónica de la congregación de los misioneros del Espíritu Santo que se llevó a cabo en la capilla de las Rosas al pie del Cerro del Tepeyac. Desgraciadamente, en un sismo, esa capilla se, se derrumbó. Pero si ustedes van a la Basílica de Guadalupe, existe una columna que tiene una estatua de la Virgen de Guadalupe en cantera, y ahí hay incrustadas tres piedras de la fachada de esa, de esa capilla y una placa que recuerda que en ese lugar, según la tradición, la Santísima Virgen bendijo las rosas y que ahí estaba la capilla donde se fundaron los misioneros del Espíritu Santo. En esa. En esa fundación es interesante porque están cuatro grandes santos, ¿verdad? Juntos. En ese momento, obviamente, sin saberlo, ¿verdad? Porque presidiendo la misa estaba Monseñor, el Venerable Monseñor Ramón Ibarra. Como maestro de novicios, el Venerable Félix de Jesús Roger. Como primer seminarista, el Venerable Moisés Lira Serafín. Y participando en la Eucaristía, la Beata Concepción Cabrera de Armida. Qué entonces, Tenemos ese momento de gracia donde estaban reunidos ahí. Puros santos, puros santos reunidos. Exacto, estaban ahí los cuatro, ¿verdad? Reunidos, ya haciendo pues lo que Dios les pedía en ese momento. En ese entonces Moisés tenía 21 años, como lo vemos en la foto que está en la, en la pantalla, estaba jovencito. Y bueno, al año siguiente sucede otro hecho que va a marcar su vida. Y su personalidad en 1915 le avisan que su padre eh, muere, ¿verdad? Eh, muere eh, Pedro Lira eh, y, y, y le avisan. Y es muy bonito el, el, el pasaje porque le avisan al padre Félix, le mandan una carta y el padre Félix le escribe una carta al padre Moisés, las mete las dos en un sobre y le dice, hijo, vaya a leer esta carta. A los pies de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y lo manda a la villa a que ahí lea la noticia de la muerte de su padre. Y digo que es muy interesante porque para el siervo de Dios, el venerable Moisés Lira Serafín, la figura paterna va a ser referente la figura del padre Félix de Jesús Ruller. entonces Entonces. Ya el padre Félix, si representaba la autoridad moral de ser el fundador del instituto, va ahora a, no, no podemos decir que a llenar ese lugar porque todos somos únicos, pero sí va a ser la referencia de la paternidad en la vida de este joven religioso. Y esto va a ser muy importante porque... El tinte de la espiritualidad del padre Moisés es el de la filiación, el de saberse hijo pequeño muy amado del padre. Y el padre Félix lo fue formando al padre Moisés desde los escritos de Conchita en ese amor profundo a Dios Padre. Entonces es muy importante el tema de la paternidad y cómo Dios va actuando en nuestra biografía. Dios va tejiendo desde nuestra propia historia lo que luego el Espíritu Santo va a tocar con la gracia para transformarlo en santidad, porque cuántas personas que por ejemplo viven la orfandad lo cargan como un peso y en cambio la gracia en este en este venerable en el, en el venerable moisés dirá transforma esa ausencia paterna en el vínculo filial que va a desarrollar con el Venerable Félix de Jesús Ruller. Posteriormente, en 1916, recibe el hábito de novicio y el 4 de febrero, esta fecha también es muy importante, el 4 de febrero de 1917, profesa los primeros votos como misionero del Espíritu Santo. Fíjense que es muy importante la fecha porque el 1 de febrero, es decir, tres días antes de la profesión, muere. El venerable Ramón Ibarra y González. Entonces, estaba muy reciente la muerte de don Ramón Ibarra, y a causa de su enfermedad había delegado al padre Félix para que él recibiera los votos, porque canónicamente le correspondía a don Ramón Ibarra presidir esa Eucaristía. Delega al padre Félix y eligen como fecha el 4 de febrero, que es la fecha en que se habían conocido 14 años antes. Concepción Cabrera de Armida y el Padre Félix de Jesús Rubio. Entonces, el fruto de ese encuentro del, 3, del 4 de febrero de 1903 lo vemos 14 años después, en 1917, cuando profesan los dos primeros misioneros del Espíritu Santo, Moisés Lira y un sacerdote diocesano que entró a la congregación, el Padre Domingo Martínez entonces su vida de, de estudiante pues fue como lo marca la, la formación eh, estudió la filosofía de 1916 a 1918 de 1919 a 1920 cursó los dos primeros años de teología en el seminario conciliar de la ciudad de méxico posteriormente fue parte de la comunidad fundacional de morelia michoacán donde estuvo a partir del de 26 de octubre de 1920, ahí en Morelia. Después, estando en Morelia, es ordenado sacerdote en 1922 por otro gran siervo de Dios, que bueno, su causa no está introducida todavía, pero yo creo que es un personaje clave en la historia de México, Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, que fue también clave. Eh, pues en la vida de Concepción Cabrera, también gracias a don Leopoldo Ruiz, pues está todo el impulso para la construcción del monumento de Cristo Rey, también fue parte de los arreglos de 1929 entre la Iglesia Católica y el gobierno, es decir, es una figura emblemática que bueno, a él es a quien le toca, ¿verdad?, ordenar sacerdote a este joven diácono Moisés Lira. Y el 25 de diciembre de ese mismo año, ya ordenado sacerdote, hace los votos perpetuos en Tlalpan, allá en la Ciudad de México. Tenemos que decir que este hermano, este joven sacerdote, siempre fue visto con mucho respeto por los primeros misioneros, porque veían en él al primogénito de la congregación. De hecho, Así lo apodaron, ¿verdad? El primogénito de la congregación. Y es también interesante que hubo un fuerte influjo de la formación de este venerable, pues de parte de la beata Concepción Cabrera de Armida. ¿Cómo era este influjo que había en la formación de ellos? Pues miren, en el Diario Espiritual del Padre Moisés, que aún no está publicado y esperemos que pronto lo podamos publicar. Eh, hay páginas de la cuenta de conciencia de la Beata Concepción Cabrera que eran conferencias que el padre Félix les daba a ellos, a los primeros, y les llamaba de nuestros manuscritos. Cuando nosotros encontramos en los escritos de los primeros misioneros esa frase, tomado de nuestros manuscritos, se refieren a las cuentas de conciencia de la Beata Concepción Cabrera. Obviamente, por prudencia, no se decía que eran las revelaciones que recibía a Doña Concha. Se decía que eran los manuscritos de la fundación. Pero ahora sabemos, gracias a Dios, ¿verdad?, que eran sus escritos de Concepción Cabrera como los iba formando el padre Félix a los primeros. Entonces, este sacerdote inicia su ministerio con un celo apostólico tremendo, ¿verdad? Lo vemos en diversos servicios y comunidades. Primero estuvo colaborando en la formación de los novicios de la congregación. Luego estuvo en el Templo de la Cruz en Morelia, Michoacán. Y en 1925, por petición de San Rafael y Valencia, que le enviaran a algún sacerdote que colaborara con él en unas misiones, mandan a Moisés. Entonces, sí. este hecho lo marcó a, a Moisés porque él dice que le impactó el celo pastoral del de obispo, eh, que bueno, pues sabemos que la santidad se irradia, ¿verdad? Entonces, pues este, este joven sacerdote, imagínense con tres años apenas de ordenado, lo ponen a trabajar codo a codo con este santo apóstol, pues obviamente regresó inflamado de esa experiencia, pero después lo mandan al templo de Santa Clara en la Ciudad de México que por un tiempo fue parte de la congregación de los misioneros del Espíritu Santo también. Pero después de esto viene un parteaguas en la vida del padre Moisés, porque en 1926 a causa de la persecución el padre Félix tiene miedo que los primeros eh, misioneros sean apresados o, o sean martirizados. Entonces, pues la, la congregación estaba naciendo, pero providencialmente tiene esta intuición de mandar a los primeros misioneros a que estudien a Roma. Y en el año de 1926 se funda la primera comunidad de los misioneros fuera de México, que es esta casa donde, desde donde los estoy compartiendo ahorita en, la, en el corazón de Roma. Y el padre Moisés viene en el primer grupo de estudiantes. Estudia aquí teología dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana y estando aquí, lejos de su patria, en un México tocado profundamente por la guerra, lejos de su padre fundador, ¿verdad? con un superior con el que tuvo algunas tensiones, pues el padre Moisés, como cualquiera de nosotros, vive una profunda crisis, una, vamos a decirlo así, una especie de noche oscura donde él siente que, pues bueno, como que todo se le empieza a replantear, ¿verdad? Nunca pensó en dejar el sacerdocio, pero sí pensó incluso si estaba haciendo bien, pues lo que el Señor le estaba pidiendo en esta congregación. Y la gracia de Dios aquí lo toca profundamente y Él hace en 1927 un voto especial, que es el voto de abandono a la voluntad divina. Entonces, ese voto de abandono a la voluntad de Dios, el Padre Moisés lo renueva cada año hasta su muerte. Y digo que es un parteaguas porque la espiritualidad del venerable Moisés Lira está marcada por muchas virtudes, pero especialmente por la virtud del abandono. De eso hablaremos más adelante al tocar el tema de su perfil espiritual. Yo me siento muy contento porque, pues aquí, digo, en estas escaleras estuvieron Moisés, Alfonso, eh, Pablo María, en esta capilla celebraron. Tenemos algunos cálices que tienen grabados los nombres de ellos. Son reliquias ya para nosotros, aunque todavía no son declarados santos, pero bueno, están ya en proceso y un día serán reliquias de segundo grado. Y bueno, la casa pues simboliza mucho para nuestra congregación. Dos años después regresa a México en 1928 y estuvo nuevamente en la comunidad de Morelia hasta 1931, y aquí hay otro momento muy importante para él. En 1931 lo envían al Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús, que está en el centro histórico de la Ciudad de México. Ahí se desarrolla su profunda y, vamos a decir así, como la característica más palpable de su ministerio pastoral, que es la dirección espiritual y la confesión. Pasaba horas en el confesionario y decían que incluso había gente que se iba a hacer fila desde que habían en el templo para poder confesarse con él y para que los pudiera dirigir espiritualmente. Entonces, pues en ese momento Moisés tenía apenas nueve años de ordenado sacerdote pero ya empezaba a proyectar esta fecundidad de esta paternidad espiritual en el ministerio de la dirección espiritual y de la confesión. Justamente ahí, como veremos más adelante, pues después recibe la vocación de ser fundador de un nuevo instituto religioso y ahí en la capilla adjunta, donde está el templo de San Felipe, a un lado hay una capilla de la Inmaculada Concepción, y ahí fue el inicio de esa nueva congregación. Y providencialmente, actualmente sus restos mortales descansan ahí, en el templo de San Felipe, donde él pasó tanto tiempo de su vida confesando, dirigiendo espiritualmente, y donde nació el Instituto de las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Cuando se ha proclamado Beato, pues ya les empezaremos a llamar reliquias a sus restos mortales, pero pues por ahora están como sepultados como restos mortales ahí. Obviamente después de la beatificación podrán ser venerados, expuestos a la veneración de los fieles, las reliquias que se distribuyan, pero por lo pronto allí está su mausoleo justamente enfrente de donde está eh, la tumba del Padre Félix de Jesús ruyer Entonces padre e hijo siguen juntos ahí. En, en ese templo expiatorio nacional y desde hace pocos años al lado del padre Moisés está también el mausoleo que contiene los restos mortales del otro grande que es ahí vemos en la imagen la tumba del padre Moisés y a un lado está ahora el otro grande misionero del Espíritu Santo el venerable Pablo María Guzmán después fue enviado a la ciudad de Celaya en 1936 y en el año de 1938, después de la muerte del padre fundador, se convoca un capítulo general de la congregación y lo nombran economo general. Después estuvo un tiempo en la comunidad de San Luis Potosí. Estando ahí fue cuando conoció a Jesús María y él expresó el deseo de pasar sus últimos años en Jesús María y morir a la sombra de la cruz del apostolado pero pues bueno, el Señor le tenía otros planes porque Él muere rodeado de sus hijas, las misiones de la Caridad de María Inmaculada y de sus hermanos misioneros del Espíritu Santo en la, en la Ciudad de México. Luego colaboró también en las misiones de la Baja California, estuvo en Tijuana, entonces pues vemos que su ministerio lo fue llevando a varias partes de México, ¿verdad? Estuvo en Roma, pero... En muchas partes de México fue donde él realizó su, su ministerio. ¿Qué podemos decir del ministerio de, del, del venerable Moisés Lira? Pues podemos decir que fue un hombre que se hizo todo para todos, trataba a todos por igual, mantuvo estrechas relaciones con familias, con religiosas, con presbíteros, y algo que marcó profundamente su ministerio fue el servicio a los niños pasaba muchas de sus horas conviviendo con los niños del catecismo formaba grupos de acólitos y de esos grupos de acólitos luego surgían vocaciones para la congregación de hecho muchos hermanos nuestros fueron se sintieron llamados a hacer sacerdotes y misioneros del Espíritu Santo por ver el testimonio de aquel hombre sencillo, de aquel hombre cercano que se ponía a jugar fútbol con ellos, que se los llevaba al río, que les hacía paseos, pero que después los llevaba a hacer adoración ante el Santísimo, les enseñaba a rezar el Santo Rosario. Los acólitos se peleaban poder ayudar en la misa al Padre Moisés, por ejemplo. ¿no? Entonces, esto es interesante porque es muy, muy bonito que, así como desgraciadamente eh, durante años la iglesia ha sufrido heridas porque algunos sacerdotes han dañado a los pequeños, vemos a estos santos, ¿verdad?, que vieron la vida por los más pequeños y los vulnerables. Entonces, es un testimonio actual de donde. El, el padre Moisés, pues, puede ser un, eh, vamos a decirlo así, un testigo de cómo en el ministerio se puede favorecer la dignidad de los más pequeños y de los vulnerables, como el padre Moisés lo hizo. Otra característica de su apostolado fue el promover procesos de santidad en el pueblo de Dios. Fue un excelente director espiritual, lo buscaban mucho. Eh, fue confesor de comunidades enteras de religiosas. ¿Mm? Le gustaba mucho predicar y lo buscaban para predicar ejercicios espirituales. Y por correspondencia, como era la costumbre de la época, también dirigió espiritualmente a sacerdotes, a religiosas. Y tenemos un rico epistolario de esa dirección espiritual que el padre Moisés ofrecía a muchas personas. Y algo interesante es que se caracterizó por una caridad muy fina hacia los más necesitados. De hecho, ahorita que hablemos de la congregación que él fundó, vemos que siempre tuvo en primer lugar a las personas más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, los pobres los encarcelados, los enfermos, y se preocupaba mucho por la salud de los enfermos mentales. De hecho, él junto con sus religiosas abrieron una clínica psiquiátrica que existe todavía hoy en la Ciudad de México, pero esto nos deja ver la finura de la caridad pastoral del Padre Moisés que no se limitaba al confesionario, que no se limitaba a la celebración de la Eucaristía, que fueron lugares privilegiados para el desarrollo de su ministerio, pero que fue más allá, sobre todo a los lugares donde más se necesitaba de la presencia del consuelo de Dios y del sacerdote. Es así que el 29 de marzo de 1934 era un jueves santo y realiza esta fundación junto con dos señoritas dirigidas por el padre Moisés, que no tenían desde un principio la idea de fundar una congregación religiosa. Ellos lo que querían era un movimiento que le llamaban Apóstoles de la Bondad. Querían que su apostolado fuera la Bondad. Y habían pensado este movimiento como una obra de caridad, como un apostolado donde ellos incidieran en la sociedad, donde ellos pudieran alcanzar a llegar a donde otras religiosas, otros sacerdotes no alcanzaban a llegar. Entonces, él les decía que tenían que llegar a donde hubiera algún necesitado, fuera pobre, niño, enfermo. Anciano, etcétera. Y él les escribe a sus religiosas esto. Fíjense qué, qué hermosas palabras del padre Moisés. La misión que Dios puso en mí al traerme al mundo es precisamente la de intensificar el espíritu del olvido propio, de la humildad en lo natural y en lo sobrenatural. Quizás si Dios me hubiera propuesto esto, hubiera yo dicho que no. Pero Dios me ha llevado sin duda. Claro que ustedes, como mis hijas, es decir, las religiosas fundadas por Él, son mis queridas colaboradoras, las continuadoras que darán mucha gloria a nuestro Señor. Entonces, vemos en esta congregación religiosa la proyección apostólica del celo del padre Moisés Lira. Y eh, este. Después pues este, este movimiento de apostolado de la bondad se fue poco a poco configurando como congregación religiosa hasta que ya decidieron que el nombre sería Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Vamos luego también a, a decir un poco de, de la devoción mariana del Padre Moisés, pero ya en esto se ve, porque a sus hijas las pone bajo el cuidado de María Inmaculada. El carisma de las misioneras de la caridad de María Inmaculada es vivir y transmitir la filiación divina desde el espíritu de pequeñez, haciendo siempre la voluntad del Padre. Pues, ¿qué es esto? Lo que vivió el Padre Moisés. Vivir y transmitir la filiación divina desde el espíritu de pequeñez, haciendo siempre la voluntad del Padre. De hecho, el lema que el Padre Moisés tomó para él, y que luego le dejó a sus hijas fue la cita del Evangelio de Juan, donde el Señor dice, hago siempre la voluntad del Padre, hago siempre lo que al Padre le agrada. Entonces, pues la voluntad de Dios fue la brújula que guió la vida de este sacerdote que está ya muy cerca de llegar a los altares. Y están estas religiosas llamadas a contemplar a Jesús el hijo amado, pequeño y complaciente del Padre. Por ello, el Padre Moisés les dejó este lema. La misión de este instituto se realiza en ayudar a los demás a descubrir, aceptar y vivir en conciencia la filiación amorosa de Dios en cada momento de su vida. Y esta congregación fue reconocida como Congregación de Derecho Diocesano el primero de mayo de 1949. Y el 4 de agosto de 1975, San Pablo VI les concedió la aprobación pontificia. Actualmente la congregación está presente en México, en Guatemala, en Kenia, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, Nicaragua, y tienen una presencia también de religiosas estudiando aquí en Roma, en Italia. Bueno, pues para ir concluyendo con los rasgos biográficos. Podemos decir que el ocaso de su vida inició alrededor del año de 1948, cuando empezó a estar enfermo, delicado de salud. Eh, ahí su, su salud empezó a decaer. En ese momento lo habían enviado como superior de la comunidad de Puebla y en 1950 fue trasladado a la Ciudad de México, pues porque su, su salud se estaba empeorando. Y ahí falleció el 25 de junio a la edad de 56 años. Entonces, estamos cerca ya, por fecha, de celebrar un año más del aniversario de su encuentro definitivo con Dios. Pues esto es algo de la biografía. Si quieren, antes de entrar al perfil espiritual, alguna pregunta o comentario. Mauricio. No, yo, yo lo que veo, me impacta que haya muerto tan joven. O sea que se desgastó. Eh, en las fotos está lleno de canas él, ¿eh? o sea, toda su cabecita blanca, pues a la misma edad que tengo yo, bueno, yo tengo 55 años y no estoy todavía tan canoso, o sea que él, él desgastó su vida totalmente por Jesús, se consumió por Jesús, por amor a Jesús, ¿verdad? Pues mira, yo voy para los 40 y ya tengo muchas también. <laughs> Y, y yo le quiero preguntar, Padre David, ¿eh, ¿él eh, siguió conservando su, su filiación como misionero del Espíritu Santo aún con la fundación? Sí, por supuesto. Él, él jamás dejó a la congregación. Él siempre, como misionero del Espíritu Santo, vio por sus religiosas y las acompañó hasta el momento de su muerte. De hecho, hay unas fotografías muy bonitas donde él muere rodeado de sus hijas y de sus hermanos. Entonces están precioso. en ese momento, pues es eh, el momento de su encuentro definitivo con Dios. Y hay una cosa que es impresionante. Yo cuando vi las fotos, hay unas fotos donde él está agonizante, se ve el semblante de dolor, y en el momento de la muerte su rostro se transfiguró y murió con una sonrisa. Entonces en las fotos del funeral, eh, cuando ya está amortajado con el hábito de misionero, él está sonriendo, ¿verdad? Porque pues bueno, ahí deja ver que pues el encuentro con, con el Señor, con su Padre amado, pues debió haber sido algo maravilloso, ¿verdad? En ese momento en que Él dejó, dejó esta vida. Pues hablemos ahora un poco de su espiritualidad. Ya, ya pusimos como el marco de su vida. Ahora hablemos un poco de cuál es el perfil espiritual que, que este venerable siervo de Dios... Nos, nos comparte a nosotros, ¿verdad? Pues miren, lo primero que podemos decir es que fue moldeado por grandes santos, como decimos, fue formado por el Padre Félix de Jesús Rugger, por la Beata Concepción Cabrera, y al ser el primogénito de esta congregación, pues vemos en él las virtudes de lo que el Señor le decía a la Beata Concepción Cabrera de el misionero del Espíritu Santo, es decir, el amor, la pureza y el sacrificio. Fue un hombre que vivió pues de una manera extraordinaria, porque así lo dicen los teólogos que analizaron su positio supervirtutibus, es decir, vivió en grado heroico la humildad, la sencillez, ¿verdad? Esas son sus virtudes heroicas. Ya en 1920, en una carta que le dirige al Padre Félix de Jesús Rouget, dice lo siguiente: Mi alma quiere ser santa, no desmaya, confía, se abandona con todas sus miserias en los brazos de Dios. Trabaja con todo empeño y a eso dirige todos sus actos para llegar a ser pequeñita, víctima y muy de María. Dios vive en mí y yo vivo en Él. Y quisiera que mi atmósfera fuera Dios. 1920, todavía no era sacerdote cuando escribe esto, pero ya vemos un deseo profundo de santidad en este joven religioso. Después, pues en Moisés vemos que el camino que lo cautivó fue el de la infancia espiritual. Entonces él hizo suyas esas palabras de Jesús en el evangelio que dice que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. Y no se trata la infancia espiritual de una vivencia evangélica dulzona, endulcorada, como como luego a veces lo presentan. La infancia espiritual es vivir profundamente la filiación divina, es decir, sabernos profundamente hijos amados del Padre y vivir desde la confianza y el abandono en su voluntad. Entonces, para Moisés, la compañera de este camino fue Santa Teresa del Niño Jesús. Aquí hay que ubicarnos en las fechas, fíjense, en 1914. El Señor le dice en el 23 de diciembre esto a la Beata Concepción Cabrera. Está a dos días antes de la fundación, le dice, en mí, me dijo, dice Conchita, se puede nacer de cualquier edad, pero advierte que siempre el alma que nazca en mí debe ser niña. Es decir, debe tener las cualidades de un niño sin voluntad propia, ni arrogancia, ni soberbia, siendo feliz en recibirlo todo de arriba o de abajo, en conformarse en todo ciegamente con el candor, la sencillez y la transparencia del alma de los niños. Ahí Jesús le está describiendo a Conchita lo que es la infancia espiritual. Palabras expresas de nuestro Señor a la beata. Y luego le dice: Así se nace en mí, adaptándose sin resistencia a cualquier forma o transformación. Otro elemento de la infancia espiritual, la docibilidad. La docilidad a la voluntad de Dios, a dejarse hacer. Y después le dice el Señor: Estas virtudes todo lo que le acaba de decir, deben tener o adquirir las almas que formen la nueva congregación. Un grupo de niños en su interior rodeando al divino niño, al verbo hecho niño por amor. 1914. ¿eh? Entonces, estos escritos seguramente Moisés los leyó. Y esto era la intuición de la fundación. De los misionados del Espíritu Santo, que viviéramos este tinte de la infancia espiritual. Y esto el Señor se lo dice a, a Conchita, como la llamamos nosotros, a nuestra madre espiritual, se lo dice dos días antes de la fundación. Sigue el texto, recorto algunos párrafos por motivos de tiempo. Le dice: Ese es el ideal que persigo en mi nueva congregación, un núcleo de almas nobles dóciles y generosas, de ciencia y sabiduría, pero humildes siempre con Dios y con los hombres, y unos niños pequeñitos en su trato y relaciones conmigo. Nada de pomposa soberbia y muy lejos de ellos las vanidades del mundo y las propias complacencias. Puros como niños, sacrificados como mártires, sencillos en su ciencia, en sus maneras y en su trato, urbanos y delicados amigos del altar y de la soledad y celosos por las almas a las que deben consagrar su vida. Un misionero del Espíritu Santo debe ejercer su misión de santificar más directamente en las direcciones espirituales que tanto faltan en el mundo. Deben tener estudios profundos, mucha oración y recurso constante con el Santísimo Sacramento oración y estudios, soledad y estudios. Mucho trato con Dios en la Eucaristía. Deben tener un recurso filial con el Padre, amándolo como yo lo amo, es decir, con el Espíritu Santo que es el amor y la perfección del amor. Qué belleza. Pues, qué belleza. Eso es lo que Jesús le pedía a la beata Concepción Cabrera de esta congregación que estaban haciendo y eso fue lo que formaron para oírlo y nosotros aplicarnos lo precioso, y, y precioso. Yo digo, para mí, digo, a mí, a mí me da pena de, de, de verme a mí mismo porque digo, ante este ideal estoy muy lejos de esto, pero bueno los hermanos primeros que, que, que estuvieron en contacto directo con los fundadores recibieron ese espíritu fíjense, una de las virtudes heroicas también del Padre Moisés fue el sacrificio él Tenía unas mortificaciones que cuando uno las ve dice: Híjole, este, si aún ahorita nos cuesta un día de ayuno, pero aquellos eran mortificados de verdad en el cuerpo y en el espíritu. Pero retomando lo que decía, hay que ubicarnos en el tiempo. La, la muerte de Teresa del niño Jesús es en 1897. Historia de un alma se publica por primera vez en francés un año después de su muerte, en 1898. Pero en español, la primera publicación se realizó en Cataluña en 1911. Yo no he encontrado mm. el dato, lo sigo buscando, pero no he encontrado el dato todavía de cuándo leyó Moisés por primera vez la historia de un alma. Porque ya después sí hace referencia a Teresita del Niño Jesús. Pero es interesante porque en 1913, cuando vienen a la peregrinación Conchita y Monseñor Ibarra a Roma para pedir el permiso de nuestra fundación, de regreso a México pasan por Lycier y van al Carmelo y los recibe Celina, que era la hermana de Teresita. Y entonces, eso fue 10 años antes de la beatificación de Teresita. A Santa Teresita la beatificaron el 29 de abril de 1923, un año después de la ordenación sacerdotal del Padre Moisés, que este año celebramos los 100 años de la beatificación de Teresita. Y la canonizan dos años después, el 17 de mayo de 1925. Entonces sabemos que, bueno, Santa Teresita el Niño Jesús fue un boom y lo sigue siendo en la, en la iglesia. Y muchas personas se impactaron de, de, de leer la historia de un alma, de leer sus escritos biográficos, y uno de ellos pues, fue el padre Moisés, que entonces lo que el Señor le decía a Conchita, su personalidad de humildad, de sencillez, de pequeñez, y la experiencia de Teresita del Niño Jesús, como decimos, hicieron clic, hicieron en él, pues el santo que él llegó a ser. ¿Verdad? Son como esos tres ríos que se juntaron, esos tres caudales, su historia personal, la espiritualidad de la cruz de la beata Concepción Cabrera de Armida por medio del padre Félix de Jesús Rugía como formador y todo el influjo de los escritos de Santa Teresita del Niño Jesús. Por eso es interesante que en 1927 hace este voto de abandono, porque acuérdense. Que Santa Teresita del Niño Jesús en sus escritos habla también del abandono, de la confianza. El padre Moisés, en su diario espiritual, escribió en 1922 esta frase que para mí es impactante: El abandono es la perfección del amor. Abandonarse a Dios es estar presto a todo, olvidarse, perderse. La más perfecta penitencia, ¿cuál es? dice el padre Moisés, la más perfecta penitencia es el martirio del amor propio. La más perfecta penitencia es el martirio del amor propio. Wow. Nuestra perfección consiste en conformarnos con la voluntad divina. Entonces, ahí vemos, y esto lo escribe en 1923, un año después de la ordenación sacerdotal, ya estaba en ese nivel de santidad en ese nivel de virtudes entonces todo lo que viene después en la proyección apostólica de su ministerio pues fue vivir esto que había recibido en la formación otro elemento indispensable que no podemos dejar de, de mencionar en, en la espiritualidad de este venerable siervo de dios fue su profundo amor a la virgen maría el padre moisés tenía un gran amor amor filial a maría ella fue su madre, su maestra de vida espiritual y su apoyo en su camino. Recordemos, el Padre Félix de Jesús, antes de ser misionero del Espíritu Santo, fue sacerdote marista de la congregación fundada por el venerable Claudio Colín. Y entonces, él puso este sello mariano a, a la espiritualidad de la cruz y a la congregación. ¿verdad? La frase del Padre Félix que resume... Su espiritualidad es, Mariana, es con María todo, sin ella nada. Y entonces esto se lo transmitió a los misioneros y el Padre Moisés se lo transmitió a sus hijas también. Y también Pero, las, obras, las obras de la cruz, incluso los colegios. Yo soy del Colegio Vallarta, era del de Padre Félix de Jesús Ruyer mm. y de Conchita Cabrera, y uh, siempre nos decían con María todo, sin ella nada. Sí, 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 porque ahí viene la cadenita, ¿verdad?, por medio del padre Félix y luego la madre Ana María Gómez a los colegios de las hijas del Espíritu así Santo. Es. Por el padre Félix a Moisés y a las misioneras de la caridad de María Inmaculada. Y así se fue como sí. tejiendo, digamos, la, la fuerza mariana de esta espiritualidad. Pero también hay otro rasgo donde el padre Moisés aprende con María y en unión con ella a vivir su sacerdocio. Pues por María pasa todo lo que le agrada a Dios, es quien el Verbo encarna y quien lo ofrece al Padre. Entonces, todos estos rasgos de la vivencia sacerdotal mariana, pues la recibe el Padre Moisés a través de la formación dada por el Padre Félix y por los escritos de la Beata Concepción Cabrera de Armida. Tiene esta... Esta frase dice: Qué incomparable, men, qué incomparablemente hermoso es ser tan pequeñitos. Por eso cantaremos siempre con nuestra Madre Inmaculada el cántico de la gratitud. Eso es lo que decía el padre Moisés. Entonces, mm. para el padre Moisés, la oración del Magnificat pues es la oración de los pequeños, decía él. Porque María es, la llamaba él, la pequeña hija amada del Padre. Así llamaba la Virgen María. Entonces, hace del Magnífica, y eso se lo transmite también a las religiosas fundadas por él, en la oración de los pequeños. Pues su perfil como apóstol, podemos también decir de él. Fíjense, en 1922, año de su ordenación sacerdotal, escribe estos deseos que tenía en su corazón como ansió profesar y trabajar en un confesionario en la oscuridad, en el silencio mi vida toda será como la de Nazaret Dios mío harás tú el bien por mi medio aspiro a darte mucha gloria yo sacerdote debo alimentar con mi vida las almas, Jesús mío, que las almas que me confíes encuentren en mi corazón la gracia que tú derramas. 1922. Luego es interesante porque en 1927, cuando el padre Moisés tiene cinco años de sacerdocio y regresa de, después en el 28 de Roma, es cuando se empiezan a publicar las primeras confidencias de Jesús a los sacerdotes. Entonces, ahí el padre Moisés va a recibir otro rasgo fundamental de su perfil apostólico, que es la conformación con Cristo sacerdote y víctima. Entonces, el padre Moisés entiende que su vocación es ser otro Cristo sacerdote para las personas que el Señor le confía escribe después esta otra frase, debo ser el consolador de todas las penas, no debo ser de ningún rango social y sí debo tender a todos. Fíjense qué importante es esto porque desgraciadamente luego puede haber la tentación de polarizarnos nosotros como sacerdotes y decir, no, yo solo soy para los pobres o algunos, yo solo soy para las clases altas, ¿no? Tenemos que ser todo para todos. Y en esto el padre Moisés lo tuvo muy claro. Él podía estar con los más altos jerarcas de, de México y estaba con el niño que boleaba los zapatos y con el que vendía chicles y con el panadero y con el pobre y con el enfermo mental. Y a todos les daba igual dignidad. Y entonces esta frase lo, lo demuestra. No debo ser de ningún rango social y debo tender a todos. Y en 1935 es donde surge en él este deseo del apostolado de la bondad. Escribe en su diario espiritual: Mi apostolado de la bondad, de la dulzura y de la apacible alegría es propio de las almas pequeñas y el que más corazones conquista para Dios. Entonces, por eso nosotros. La causa del padre Moisés la estamos presentando como apóstol de la bondad, porque ese fue el lema de su vida, ser un apóstol de la bondad y de manifestar a todos la misericordia y el amor de Dios de todas las maneras posibles. En 1936 le escribe en una carta al padre Félix lo siguiente, me siento con un corazón muy grande para encerrar a todo el mundo, es decir, quisiera remediar todo mal con una inmensa caridad. Por eso el padre Moisés no le bastaba ya lo que él hacía, como decía Mauricio ahorita, se consumió, efectivamente, se consumió en el apostolado, pero no le bastaba eso, y por eso quería que ese apostolado de la bondad se prolongara en la historia a través de sus hijas, las misioneras de la caridad de María Inmaculada y de otras muchas almas, porque cuando él lee en los escritos de Santa Teresita, que dice que es un camino por el que después de ella muchas almas se van a sentir llamadas por Dios a vivir ese camino de la infancia espiritual, dice el padre Moisés, pues yo soy uno de ellos y yo quiero que otros me sigan a mí. Entonces, pues ahí es donde él hace esta cadena, ¿verdad?, de estas almas pequeñas que le den gloria a Dios. Ya dijimos que bueno que fue promotor de la catequesis, promotor vocacional, eh, apóstol de la dirección espiritual y del confesionario, de celebrar la Eucaristía, etcétera. Pero para terminar este apartado les comparto esta frase de una conferencia que él dio en 1943. Yo tengo esta misión. Esparcir por donde vaya la semilla de la pequeñez espiritual. Aumentar el número de los pequeños. Aunque indigno, me ha puesto el Señor como la fuente para que beban y, la ha puesto, y las ha puesto en mis manos. Está hablando a sus sí. misioneras, ¿verdad? Pero eso se aplica para nosotros también. El Padre Moisés es un evangelizador. Del evangelio, de la pequeñez, de la sencillez, de la infancia espiritual, del abandono a la voluntad divina, de la confianza filial, de la transformación en Jesús, sacerdote y víctima. Y bueno, me detengo aquí antes de entrar al último apartado, donde hablaremos de la causa de beatificación y canonización, por si hubiera algún comentario de usted. No, y dan ganas de llorar, padre, de la emoción. A mí dan ganas de llorar de la emoción, ¿verdad? O sea, se, se nos quiebra la voz, se nos quiebra... ¿Qué, qué, qué amor a los demás, qué amor. Y, y sobre todo, digo, fue un, fue un hombre contemplativo, fue un hombre que todo eso que hacía de apostolado nacía de esa profunda intimidad con Dios en la oración. ¿verdad? Por ejemplo, en, en, en los testimonios que se recogieron para, para, la, para la posición de las virtudes. Varios decían, el padre Moisés era el primero en llegar a la capilla y era el último en irse. Entonces, pues eso, ese es el reflejo del amor profundo que él tenía por Jesús en la Eucaristía, del celo con el que él vivió su sacerdocio y de todo lo que a través de él el Señor fue haciendo en la intimidad de la oración que luego se transformaba en ese fuego que contagiaba a las almas, a las personas, porque pues... Muchos de los que él acompañó decían, siempre el Padre Moisés te motivaba a la santidad. ¿Y cuánta falta nos hace hoy en, el, en el, nuestro mundo? Ah. Eh, bueno, de entrada, que los acompañantes espirituales, los directores espirituales, que existamos, ¿verdad? Que haya personas que acompañen. Pero no solo eso, sino que motivemos y que nos motiven a vivir esa llamada a la santidad. Que todos tenemos. Bien, vamos a pasar ahora al, al último bloque para ver cómo va la causa. Que nos mucho. Miren, de el padre Moisés, donde vivió México, Morelia, Puebla, Roma, Celaya, etc., eh, sus hermanos de congregación y la feligresía en general siempre señaló su gran bondad, su entrega sí. a Dios, su sencillez, su humildad y su alegría. Tenía fama de ser un hombre virtuoso y las misioneras fundadas por él siempre lo tuvieron como un verdadero hombre de Dios. Les decía ya que se comentaba que en el momento de su muerte se reflejó esta serenidad y esta sonrisa que se dibujó en su rostro y un signo interesante de la fama de santidad se ve en el momento de la muerte de los candidatos a la beatificación y a la canonización, por las personas que acuden al funeral. Entonces, es, es interesante, si vemos, esto es una constante en la vida de todos los santos, ¿eh? que en sus funerales siempre la gente va. ¿Y, ¿Y por qué van? Porque los santos son como un imán que, que nos atraen a Dios, que a, a través de, de ellos sentimos esa llamada a lo divino ese perfume de trascendencia. Entonces, al padre Moisés iba gente que llevaba escapularios, medallas, rosarios, para tocarlo con su féretro. Eso ya es una manifestación de la fama de santidad con la que él vivió. Y después de su muerte fue creciendo esa fama de santidad que después se vio reflejada en la apertura de su proceso de canonización. Son muchos los testimonios de personas que aseguran haber recibido favores atribuidos a su intercesión. Y actualmente ahí estamos viendo esa foto de cuando trasladaron sus restos mortales del panteón español donde se tenían a el templo de San Felipe de Jesús, donde se encuentran actualmente en el centro histórico ahí en la Ciudad de México. Algunos testimonios de los declarantes en su proceso, por ejemplo, dicen que era generoso para atender especialmente a los enfermos psiquiátricos y que los asistía con gran bondad. Otro testimonio dice, mantenía una relación cercana, de interés, derramaba ternura, alegría, les brindaba consuelo a todos y una palabra de afecto. Otro sí. testigo dice que era jovial alegre, le gustaba ser felices a todos poseía el espíritu de bondad y de pequeñez y realmente cuando uno lee la posicio, pues todos los testimonios, incluso algunos decían, pues era una persona tan normal que nunca nos imagináramos que fuera sí, santo ¿verdad? como si los santos tuvieran algo de extraordinario externo no, la santidad se vive en la vida ordinaria pero justo en hacer las cosas ordinarias de modo extraordinario, pues ahí es donde realmente la acción del espíritu va transformando la vida de las personas. Recordemos a propósito de Santa Teresita del Niño Jesús aquel pasaje donde ella escucha que una hermana está hablando de ella y dice, "Pobre de la hermana Teresa, cuando se muera nadie va a saber de ella." <laughs> este lo que llegó a ser, ¿verdad? Y dice Santa Teresita en sus escritos, dice, bueno, pues yo no estoy para que el mundo sepa de mí. Y sin embargo ahora es la patrona mundial de las misiones. Pero pues esa santidad de la simplicidad del ordinario, pues fue la que vivió el padre Moisés. Entonces su causa se abrió en 1999, el proceso. En mayo se inició la investigación de Ocesana, en mayo de 1999. Sobre la vida, virtudes y fama de santidad del Siervo de Dios, iniciando el proceso informativo el 4 de febrero del año 2000, el cual se concluyó el 18 de septiembre del 2001. En el año 2002 se inició el proceso diocesano, perdón, el proceso romano, con el que se presentó la Positio Super Virtutibus en el año 2008. Después de todo el estudio del aposicio, el Santo Padre Francisco lo declaró venerable el jueves santo, el 27 de marzo del año 2013. ¿Qué el 29 de marzo del 2014, ya que había sido declarado venerable, se realizó la exhumación y el reconocimiento de los restos mortales del siervo de Dios, con la foto que vimos ahí cuando lo van trasladando, al templo de San Felipe donde fueron depositados en el mausoleo que, que también vimos en una de las fotografías el 5 de abril de ese mismo año. A partir del 2014, sus restos mortales descansan ahí. ¿En qué estado está la causa? Actualmente se estudia, ahí vemos la foto de la, de la tumba del padre Moisés, actualmente se estudia un presunto milagro atribuido a su intercesión. ¿Qué pasó? El cual fue aprobado ya por el Consejo de Médicos con cinco votos de los siete que se necesitan, cinco votos positivos. Pasó al Congreso de Teólogos. El Congreso de Médicos se llevó a cabo el 12 de enero de este año y el Congreso de Teólogos es muy reciente. El Congreso de Teólogos fue el 30 de mayo pasado, es decir, hace escasas dos semanas y algo fue el Congreso de Teólogos que fue positivo. ¿Qué sigue ahora en el proceso? Bueno, pues si Dios quiere, ya que se corrijan los documentos y se elabore otro documento que se llama la Relatio Ex Vota, que, que pues bueno, ahí nos tocará trabajar a nosotros eh, para presentarlo a los obispos y cardenales. Y si ellos dan ya el último voto favorable, se le presentará al Santo Padre y hasta entonces ya podremos hablar de un milagro reconocido. Por eso ahorita se dice un presunto milagro atribuido a la intercesión. Hasta que el Papa ya lo reconoce, se habla ya del milagro y con ese milagro se podría dar ya lugar a la beatificación del Padre Moisés. Entonces, pues si todo va bien y si Dios tiene a bien ya que pues este hijo suyo, hijo de la Iglesia sea propuesto como un modelo de santidad, pues estaríamos cercanos Dios mediante a una posible beatificación o al menos ya a la declaración de la beatificación, tal vez para el año que entra. Entonces estamos en ese proceso, verdad. Hay que seguirle pidiendo a Dios que pase eh, el Congreso de, de obispos y cardenales. Es todavía un, un parte del proceso. Entonces todavía nos falta ese paso y que después el Santo Padre firme el decreto del reconocimiento del milagro atribuido de su intercesión para dar paso a la beatificación y una vez que se llegue a dar eh, la noticia de la beatificación pues empezar a pedir otro milagro para que si Dios quiere tengamos ya pronto también algún otro milagro que estudiar y que presentar y a lo mejor pues que ya la canonización no pasen muchos años, ¿verdad? Que pronto pueda también llegar su momento de ser presentado a la Iglesia como santo. Concluyo esta presentación pues hablando de la actualidad de este carisma, de este el mensaje del padre Moisés a la Iglesia. Pues bueno, sabemos que nuestro mundo tiene una profunda necesidad de escuchar la buena noticia del amor de Dios, de sabernos hijos amados de dios en nuestra propia pequeñez donde se dignifica a todos por igual en todos los niveles lo material lo espiritual lo físico y que realmente por la filiación vivamos la fraternidad el Papa francisco ha insistido mucho la fratelli tutti ¿verdad? el ser todos hermanos pero solamente somos hermanos de los demás cuando nos reconocemos y nos vivimos como hijos amados del Padre. Y el Padre Moisés le agregaría hijos pequeños amados del Padre. El Padre Moisés nos recuerda también la importancia de la humildad, de la sencillez, de la simplicidad, de una vida de lo cotidiano, de lo sencillo, hecho por amor y hecho para amar, para que cada uno de nuestros actos se refleje como un acto de amor en el que podamos servir a todos, especialmente a los más vulnerables, a los más pequeños y necesitados. Esta llamada que recibió el padre Moisés de ser un apóstol de la bondad, pues está dirigida a todos los cristianos. Todos estamos llamados a ser apóstoles de la bondad. Y otro gran santo, San Juan 23, por ahí en su diario espiritual dejó una frase que me gusta mucho porque dice que él lo que le pide al Señor dice, te pido la gracia de ser bueno, siempre y con todos, ¿verdad? Oh, con esta frase termino este compartir y abierto a que si hubiera alguna pregunta lo podamos compartir. Eh, yo sí le quisiera preguntar, Padre David, ¿por qué, eh, o sea, no ha avanzado aparentemente la causa del Padre Félix siendo, pues, el fundador y con tantos frutos y con tanto... ¿Por qué ha pasado? Sí, a ver, lo, cuando ya son venerables, sí. en este caso hablamos de Monseñor Ramón Ibarra, Padre Félix, Padre Moisés y Padre Pablo, el paso siguiente es la, la aprobación de un milagro atribuido a su intercesión. Sí. Eso, pues bueno, ahí se necesitan dos cosas. Primero, que la gente los conozca para que le pidan su intercesión. Y segundo, que los milagros o los presuntos milagros que se presenten reúnan las características que pide el dicasterio de las causas de los santos. Entonces, no es que estén estancadas las causas, lo que pasa es que los presuntos milagros que se han presentado del Padre Félix, porque sí se han presentado, esto hay que decirlo, no reúnen todos los requisitos que pide el dicasterio de las causas de los santos. Ah. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues bueno, seguir pidiendo la intercesión de estos hermanos venerables para que el Señor se digne, cuando Él quiera, dar un signo por el que se pueda pasar a la beatificación o canonización. Por ejemplo, de Conchita ya se presentó un presunto milagro para la canonización, pero fue rechazado. Entonces, lo que pasa es de que no es nada más de decir, pues a mí me hizo un milagro y ya, no, este, es, es documentar, es wow. hacer toda una investigación, se hace un tribunal canónico, son muchos requisitos, wow, ¿verdad? Claro. Y, y digo, lo que se tenía que hacer para llegar a la declaración de las virtudes heroicas ya se hizo. Para ellos. Sí. ¿Qué es lo que sigue? El milagro. Entonces, por lo mismo, aprovecho este espacio que nos abren gentilmente para invitarlos a dos cosas: a pedir la intercesión de estos venerables y a comunicar gracias y favores o presuntos milagros que puedan dar paso a esto. Pero por favor, y esto sí lo digo, pídanle solo a uno. Porque eso, aunque suene chistoso, pero es que eso obstaculiza el que se pueda presentar un milagro. Si alguien llega y me dice, pues es que yo le pedí al padre Félix, pero también le pedí a Conchita, ya no pasa. ¿Por qué? Porque se les debe pedir solo a uno de, de ellos, ¿verdad? No se pueden milagros de 50-50, ¿verdad? No, solamente para los grupos de mártires. Solamente. A los grupos de mártires, sí, para los grupos de mártires, sí. Por ejemplo, si yo digo, es que le pedían a Cleto González y compañeros mártires, ahí sí, porque fueron beatificados en grupo. Es que le pedía a Cristóbal Magallanes y compañeros, como fue el milagro de la canonización, ahí sí. Pero padre David, el, el mártir no necesita milagros, ¿o sí? Para la beatificación, no, para la canonización, sí. Ah, no, porque... de, no, no debería de, de necesitar nada, si ya murió por Cristo, pues ya bastante hizo. Pues sí, pero, pero son las normas que la iglesia tiene claro, para el claro ¿verdad? Claro. Entonces, los mártires, cuando se reconoce el martirio, automáticamente se da la beatificación. Y después se pide un milagro para la canonización. Eso sí. Yo veo que. Eh, siendo él el primogénito de los misioneros del Espíritu Santo, fue un ejemplo excelente para los que vendrían después. Máximo, Max, el Conchita y el Padre Félix. La y, beata... y fíjate, Mauricio, que aprovecho tu comentario para compartirles. Ah, me llama la atención de que no es el primer caso, digo, en el caso de que llegue a pasar ya esta causa y se dé la beatificación del Padre Moisés, no es el primer caso donde donde primero beatifican a, a los primeros y luego a los fundadores. Pongo dos ejemplos. En el caso de los padres maristas, San Pedro Chanel, que es un sacerdote mar, eh, marista, fue él ya santo y el fundador es venerable, Claudio Colín. Mm. En el caso de los paulinos, el primero en ser beatificado fue Timoteo Jacardo, que fue el primer paulino. Y hasta después beatificaron a Don Alberione, que es el fundador. Entonces, digo, la santidad de los hijos refleja a los padres. Claro. Entonces, sí, pues, sí, sí, sí. a lo mejor los hijos interceden por los padres y ya, ¿no? En este caso, pues pudiera pasar lo mismo. Digo, Dios está poniendo los medios para que a lo mejor el padre Moisés sea beatificado pronto. Y, y bueno, eso no lo hace ni más ni menos santo de ninguno de los otros. Simplemente es que en los tiempos de Dios y en su voluntad, pues Dios quiere que Él salga primero, vamos a decirlo no, y que, así. Y que jale toda la, toda la causa. Claro, claro. Entonces digo, a ver, yo porque he leído testimonios de favores, he conocido personas que han recibido favores, pero al iniciar las investigaciones, algo falta que dices esto no va a pasar y efectivamente cuando uno pide las opiniones previas pues no pasa, ¿verdad? Pero digo, si sí están sucediendo favores, si sí está viendo que no estén pasando no quiere decir como que no esté funcionando la causa, al contrario, es decir, Dios en su infinita en su bondad fin. estará esperando el momento adecuado para que sean propuestos como modelos de santidad para la iglesia. Y los milagros son normalmente de sanación, ¿verdad? son de sanación los milagros que pide el dicasterio de las causas de los santos la mayor parte son de sanación física okay. no por ejemplo hay muchos testimonios de conversiones sí. de gente que ha superado adicciones de pero pero por ejemplo alguien me decía es que me sanó de la depresión bueno pero pero no Vaya, no, 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 no puedes demostrar una sanación así, o, o es que me, convirt, me convertí gracias a la intercesión porque mi mamá le pidió al siervo de Dios. Ok, pero eso no es demostrable científicamente. Sí. ¿Sí? Entonces, lo otro tiene como un sello de de, de, de como de todo, ¿no? De, de, espiritual y, y científico, sí. y entonces Ahora, da la garantía. Los favores, porque eso se llaman favores, no son milagros, son favores. Los favores también pueden ser documentados y también ayudan a acrecentar lo que se un llama la, la fama de los signos. Oh. Entonces, por eso es importante que reporten todo lo que lo, lo, las gracias que reciban, porque aunque no pase como un milagro, a nosotros nos ayuda porque decimos, oye, hemos recibido noticia de 700 favores del siervo de Dios. Bueno, digo, eso también ayuda a que allá en el dicasterio vean que sí está habiendo signos, ¿verdad? O sea, Eso por ejemplo, si, si yo le pido al, al siervo Moisés, por ejemplo, le pido, eh, ayúdame a vender esta casa o a tener este trabajo o a, a ese favor. ¿Es un favor. Es, 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 es vale. Miren, sin entrar en detalles porque aún no se puede hacer, pero pero, por ejemplo, la persona que, que, que obtuvo el presunto milagro que se está estudiando ahorita, ella vio una estampa, un folleto donde otra persona daba su testimonio. Y ella le dijo al padre Moisés, así como ayudaste a esa mujer, ayúdame a mí en mi necesidad. Y ella wow. recibió, y ella recibió ese, wow. ese presunto milagro. Entonces digo... Vean lo importante que es los testimonios, porque a lo mejor lo que estaba escrito en ese folleto no llegó a ser un milagro reconocido, ah. pero esta persona, sin conocer de la vida del Padre Moisés, ve que otra persona le pidió y le ayudó y da su testimonio, y esa es su oración. Y gracias a eso le hace la novena y obtiene la gracia que le pidió. Y es el presunto milagro que está en estudio ahorita. Yo, wow. yo quisiera comentar que eh, me acuerdo cuando estuve yo en la apostólica y en el noviciado un tiempo se hablaba este, de la espiritualidad de la cruz con tres palabras, amor, pureza y sacrificio. Uh -huh. y, este, y, y un fruto de esto sería la humildad, porque la infancia espiritual, así como la vivió Conchita, que era una persona que lo ocultó, tenía una riqueza espiritual bárbara y que no quería ser reconocida. Lo mismo el padre Félix y el, el padre Moisés, el venerable padre Moisés, mira, aprendió, aprendió de ellos esa escuela espiritual bárbara. Yo, yo me atrevo a decir este, una frase, pues suena fuerte, pero la espiritualidad de la cruz es tan excelsa, es tan profunda, es tan bella que el que la sigue no puede no hacerse santo. <laughs> sí, que que efectivamente, sigue. todas las espiritualidades en la iglesia tienen como fin la santidad. ¿Por mm -hmm. qué? Porque cada espiritualidad tiene como fin último vivir el Evangelio. Y vivir el Evangelio nos hace santos. Entonces, no, 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 hay, no, no hay otro camino. Entonces, mm -hmm. cualquier espiritualidad auténticamente cristiana, pues es el transformarnos en Jesús, como lo vemos en estos hermanos, y pues ojalá que el día de mañana haya nuevas causas por abrir. Yo digo, qué hermoso sería que después tengamos a un joven de la Espiritualidad de la Cruz, a un matrimonio de la Espiritualidad de la Cruz, a una persona que se santificó en la vida de la soltería o en el trabajo. Digo, porque allí es donde no solo los fundadores, no solo estos grandes modelos, sino tantos otros hermanos y hermanas nuestros que son como el Papa Francisco dice en la gaudete de exultate, los santos de la puerta de al lado, hombres y mujeres que están viviendo una vida de santidad tan ordinaria que no se nota, pero que su oración y su vida perfuma de santidad a la Iglesia de Dios. Pues, yo concluyo con esto y gracias a todos los que escribieron sus mensajes en el chat, ya los estuve ahorita leyendo, eh, gracias por sus comentarios, eh, incluso por ahí citan, ¿verdad? Cintia dice de, de este milagro del padre Félix, pues sí, se ha estudiado, pero ya expliqué un poco, reunir todos los requisitos y bueno, pues no, 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 o sea, milagros hay, pero, o, o signos hay pero no todos pueden ser presentados por los argumentos que ya presenté. Ahora entiendo Ma por qué, porque Mauricio, perdón que lo interrumpa, padre, sí. nos pidió, o sea, con tanta insistencia, este programa, pero que fuera el día de hoy. Madre. La verdad es que porque es el día del, del Inmaculado Corazón de María y Así ahora es. veo cómo la Santísima Virgen quiso que, que fuera este día para presentar al padre Moisés, que no todo el mundo lo conoce, eh, por razones obvias, ¿verdad? que no no es tan fácil conocer la causa de un santo como como el padre Moisés, tan sencillo y tan humilde, pero el día de hoy presentarlo me da muchísimo gusto, muchísima alegría, padre David. Yo agradezco, agradezco mucho la invitación que me hizo Mauricio y agradezco que en medio de todo lo que él está viviendo, sigue con este celo apostólico de promover a nuestros santos. Y bueno, sé si yo había visto mucho de tus programas. Y Ay, gracias, vos, padre, es un honor. No hay padre, 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 pero nada, el, el honor, honor es mío. Y este, y pues bueno, también le decía hace rato a Mauricio que bueno, hay otras causas que, igual como hoy hicimos de Moisés, podemos No, ir no, no, por semana. favor, siéntase con, con de verdad, como parte nuestra, encantadísimos de poder eh, transmitir toda la vida de los santos. Esto ayuda muchísimo. Claro que eh, sí. La verdad, eh, pues me siento muy favorecida de haber escuchado la vida del padre Moisés. Había escuchado pedacitos, pe pequeños fragmentos de su vida, uh -huh. pero ahora comprendo muchas cosas. O sea, me ayudó muchísimo a, a como amar más las obras de la cruz. Yo me siento muy ligada siempre a las obras de la cruz. Estudié en un colegio de, del Espíritu uh -huh. Santo y, y le tengo especial cariño al padre Félix y a, y a Conchita. Tanto uh -huh. y tanto que... Eh, eh, Monseñor eh, Elizondo. Uh -huh. Monseñor Elizondo es mi, es mi pariente. Ah, uh -huh. uh -huh. Elizondo, porque yo soy Valderrama Saldívar Elizondo. Ah, ok. Yo soy Valderrama Saldívar Elizondo es mi pariente. Y es mi paisano, yo siempre le digo, so somos los únicos dos tamaulipecos en la congregación. Es astral. algo muy especial porque, porque cuando, cuando él se le orde, ordenaron obispo, hizo uh -huh. la invitación a la familia y pues a nadie le interesaba ir porque pues un obispo que es medio tío tuyo o medio primo tuyo lejano. Y yo llevaba unos días diciendo la Conchita Cabrera de Armida, ay Conchita, tanto que te he querido y ni a nada de que tengo relación contigo. Y nada bueno. que, de que nadie me conoce, na nadie conoce nada, no conozco ni tengo ninguna relación contigo tan, ya tan cercana. ¿Por qué me has hecho esto? Y a los días mi papá me hizo la invitación. Pues qué bueno. Mi papá me hizo la invitación porque su, el papá de Eusebio... Es, prim, es medio tío de mi papá. Ah, muy bien. Ok, entonces, por pues, son Valderrama, Saldívar, Elizondo. Entonces, a mí me da muchísimo gusto que una simple petición espiritual es escuchada por el cielo de una manera extraordinaria. Sí, es así es, y, ¿Y el Señor. El y el Señor cuando da, da manos llenas y no se mide. No Responde. se mide, y, y yo le voy a pedir más a Moisés. Voy a pedir más a Moisés, así, para la conversión sí. de mi familia, voy a pedir más a Moisés que, que se le vea, que se le vea la santidad. Exacto. Muy bien. <laughs> ¿Sí? Yo quería decir lo sí, siguiente, Moisés. si hay algún caballero o algún joven que sienta deseos de seguir esta espiritualidad de la cruz, ¿con quién se pueden comunicar? Sí, eh, qué bueno que lo dices, mira, el, dos cosas voy a aprovechar para decir. Si alguien recibe algún favor por intercesión de el, del Siervo de Dios Venerable Moisés Lira, pueden mandarnos un correo electrónico a postuladorcausasgmail.com, que es el correo de nuestra oficina. Eso. La oficina de las causas de canonización de la familia de la Cruz está en el Templo de San José del Altillo. Eh, sí, claro que sí, lo repito con gusto. postulador causas, todo pegado. arroba gmail.com. ahí nos pueden avisar de. Eh, cualquiera de los ocho que mencionamos hoy, algún favor. ahí está apareciendo ya en el chat postulador causas, arroba gmail. y eh, ahí en la oficina de, de san josé del altillo del templo que está en coyoacán pueden solicitar el material o a ese mismo correo, estampas, eh, reliquias de tercer grado, eh, pueden solicitar eh, también información del venerable siervo de Dios en cualquiera de las casas de las misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Ellas tienen escuelas, tienen hospitales, tienen pastoral en, en parroquias, se pueden acercar con ellas y les pueden dar también información. Sí, pues para en cualquier, a en cualquier este lugar donde está presente la espiritualidad de la cruz pues pueden tener algún contacto para poder recibir información al respecto ah qué padre! Eso. qué increíble qué regalo qué regalo qué regalo la espiritualidad de la cruz venga cuando quiera háblanos de lo que quiera la espiritualidad de la cruz tráiganos a Conchita al Padre Félix a Pablo a Moisés Tráiganos a todos aquí, felices de, de pedirles, de amarlos, de, de sobre todo de expresar por los sacerdotes, por los misioneros del Espíritu Santo, a quienes, quienes hemos recibido muchas cosas de ellos. La verdad son unos sí. grandes sacerdotes, unos sacerdotes extraordinarios. Bueno, pues muchísimas okay. gracias a todos, a todos los que han seguido. Denos no su bendición, Padre, antes de irse, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu, con espíritu. Con tu espíritu. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio del amor y de la cruz. Y que guarde sus cuerpos y sus almas siempre puros y sin manos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, bueno, Padre David. Hasta la próxima. Gracias, Padre Gracias. Gracias, Bye. Hasta luego. Hasta luego.